arriba al tanque, un par que sabe que no hay nada más exótico que un buen negocio. Tiburones, mi nombre es Daniel Quintero, ingeniero agrónomo y gerente técnico de Paz y Flora. Y yo soy Oscar Andrés Quintero, gerente comercial de la compañía. Y hoy queremos contarles qué es Paz y Flora. Paz y Flora es una empresa especializada en la exportación de frutales exóticos tropicales y subtropicales colombianos. Y nuestra historia nace desde el campo. Hace 9 años comenzamos un proyecto familiar sembrando este tipo de productos, encontrando en nuestro camino la importancia que tenían estos para otros países. En la actualidad hemos venido también desarrollando varias actividades con muchos agricultores que han querido salir de este tipo de agricultura ilícita que se había venido practicando aquí en Colombia y unirse a este proyecto con nosotros de Sembrar Paz, abriendo una brecha muy importante para la exportación de estos productos. Bueno, al lado de ustedes tiene una pequeña muestra de la gama de colores y sabores de las regiones de nuestro país. Mauricio, vos tenés ahí el aguacate. Es un aguacate de la región central de Colombia, del eje cafetero y Antioquia. Hanoi, tenés una granadilla, que es nuestro producto insignia y la que nos abrió todas estas puertas a nivel mundial. Sammy, vos tenés un mango de azúcar, un producto espectacular que se siembra. Y está impresionante. Es divino el producto, se siembra en toda la región caribe colombiana, se está sembrando en la región caribe colombiana y es un mango que solo se siembra en Colombia. Aquí siento el olor. Ricardo, vos tenés una gulupa, que es uno de los productos más importantes de Colombia en ese momento en la exportación de frutales exóticos. Y tú, Andrea, tienes un tomate de árbol tamarillo, que se siembra, es muy rico, que se siembra también en la sabana cundiboyacense, en Nariño. Bueno, tiburones, nuestra compañía va a cumplir 3 años. Actualmente hacemos presencia en 15 países, de los principales que exportamos a Alemania, Holanda y Rusia. Atendemos a más de 1.500 tiendas, en su mayoría son supermercados, hipermercados y tiendas de descuento. ¿Afuera? Sí. Actualmente hacemos presencia en 15 departamentos y 317 municipios, comprando fruta y asistiendo a nuestros agricultores. Generamos 73 empleos directos y facilitamos la creación de más de 900 empleos indirectos. Hoy día hemos exportado más de 210.000 kilogramos. En el primer año, logramos ventas de 2.350 millones de pesos. Para el segundo año, año pandemia, incrementamos nuestras ventas. Hicimos ventas por 5.650 millones de pesos. Y esperamos este año cerrar con un aproximado de 9.000 millones de pesos. ¿Cómo lo hemos logrado, tiburones? De la mano de nuestro equipo técnico, hemos podido capacitar a nuestros agricultores en normas internacionales, mejorando su calidad de vida, mejorar su proceso y dándole un precio y un trato más justo al agricultor. Hoy día estamos acá, tiburones, pidiendo por el 5% de nuestra compañía, 450 millones de pesos. Tiburones, quien quiera ayudarnos a dignificar el campo colombiano y exportar lo que mejor sabemos hacer en Colombia, agricultura. Todos. Una pregunta rápida, ¿cuál es vuestra capacidad de producción? Necesitamos aumentar la oferta. Con esta plata lo que nosotros queremos es llegar a 800 agricultores para poder aumentar la oferta. ¿Cuántos tienen? Un promedio de 320 agricultores. O sea, 300 pequeños agricultores, ustedes los capacitan, les siembran y les garantizan la compra. Les siembran. No, les sembramos, no, les enseñamos a sembrar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Nosotros tenemos dentro del equipo técnico un proceso que venimos haciendo en el tema de vivero, buscando un material genético mucho mejor y estamos ayudándoles a ellos con el tema de semillas. Y le ponemos un técnico de campo que les enseñe a cumplir con los estándares que a la compañía le exigen en Europa. ¿Cuáles son los márgenes? Bueno, tenemos márgenes brutos del 38%. ¿Y neto? 18%. Tenemos un contrato que no lo hemos podido firmar por responsabilidad también, porque tenemos que atender a 12.000 tiendas como mínimo. Es uno de los supermercados más grandes que hay en Europa. Entonces, la proyección es de pasar de 3 a 5 años a 1.500 a 2.000 agricultores. ¿Y eso en crecimiento qué significa? Porque vienen creciendo... Más o menos 20.000 millones de pesos. ¿Quiénes son los socios de la compañía? Todos los dos.
No hay más. No hay más socio. En Europa nos están exigiendo una responsabilidad con los consumidores finales. Y es que nosotros tengamos un límite máximo de residualidad regulado. Y con la tierra. Exactamente. Para que no destruyan la tierra. O sea, la agricultura de nosotros tiene que ser responsable, limpia y tecnificada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese es el reto realmente. Que hacer crecer más el equipo técnico que nosotros tenemos para poder enseñarle a los agricultores este tipo de agricultura que necesitamos que ellos practiquen. Es que no es solo por el consumidor final también, es por el agricultor. El agricultor va a dejar de aplicar químicos que le van a hacer daño, es su trabajador. Pero Daniel, hay algo que no me queda claro, es en qué usarían ustedes esos 450 millones de pesos. Lo que necesitamos ahorita es empezar ese proceso de pasar de 400 a 800 agricultores, empezando por eso. Y una pregunta. Uno de los desafíos que nos estáis diciendo clarísimamente es la educación y la transformación de los agricultores. El tiempo que nos habéis dicho también es a mediano o largo plazo. O sea, estamos hablando de 3 a 5 años para un plan o una oportunidad que tenéis que parece inmediata. ¿Qué es lo que se podría hacer para acelerar esa transformación del agricultor? O sea, ¿de qué depende que se pueda acelerar ese tiempo? Uno, pues decirle al agricultor que va a tener un sobreprecio en su fruta si practica este tipo de agricultura. Esa es la mejor forma. Es que es la mejor forma. Pagando mejor. Exacto. Sí. Lo que tratamos de hacer es también un trato justo para el agricultor, pagarle bien, pagarle seguridad social. Eso es espectacular. Yo les hago una pregunta. Con las ventas que tienen, con el crecimiento que tienen por 400 millones de pesos, ¿por qué nosotros sin un banco? No queremos solamente inversión, queremos un socio estratégico. Pues nosotros hemos crecido exponencialmente. Casi que toda la utilidad de nosotros ha quedado en inversión, ¿cierto? Nosotros empezamos en un garaje en el parqueadero de nuestros papás. En un año cambiamos tres veces de planta empacadora para poder atender la necesidad del cliente de nosotros. ¿Qué nota? ¿Y por qué no nos dan a todos el doble de la participación por el mismo dinero para multiplicarlo? Porque así recibimos el retorno. Eso no es una mala propuesta. En unos 2 o 3 años, porque ahora en la inversión, eso diría que el retorno para uno, con la cifra que estás diciendo del 2021 de 9 mil, más o menos se nos daría en unos 5 años el retorno a esa inversión. Menos 2 años. Asumámoslo así. 2 años y medio. Pero si no le metemos, pues la cosa puede ser diferente, porque además ustedes tienen un negocio muy bonito. Entonces, creo que una buena compañía aquí vale mucho la pena. Yo creo que sí, los sharks aceptan por 450 millones, pero el 10% de la compañía en alguna fórmula, creo que no están perdiendo nada, están ganando mucho más. Es una buena propuesta que yo haría si todos la aceptan. Es que yo creo que la... Yo le tengo una contrapropuesta. Ok. Que ellos vayan con el 450 millones por el 10%, yo le pongo otros 450 millones de pesos y yo voy con un 10%. Bueno, entonces, nosotros ya hemos hecho realmente el ejercicio de valoración. Sabemos que es una valoración justa por el crecimiento que ha tenido la compañía, y lo que realmente nos interesa a nosotros es el beneficio del agricultor, porque nosotros salimos de ahí. Esto es lo que nos ha llevado a esto. Ha sido difícil. Los berracos. Y la verdad, las proyecciones en 5 años, sabemos que la compañía puede generar mucho, mucho más impacto y puede generar mucho más dinero. Digamos, con los contratos que tiene hoy, en 3 años, ¿cuánto podría ser la facturación? Yo diría que alrededor de 20 mil millones de pesos, de 20 a 25 mil millones, siendo conservadores. Adicionales a los que ya está facturando. Sí, sí. Entonces, tienen dos ofertas. La nuestra, la que vamos todos, por el 10% a por los 450, y la de Mauricio, que es eso, y arriba te pone otros 450 por el 10%, es decir, un 20%. ¿Podemos hablarlo? Bueno, ¿qué decidieron? Diría por el 10% los 900, pero por 900 millones de pesos. 5 para ustedes y 5 para Mauricio. Ush. No. No, porque básicamente nos están diciendo... Pero tienen que dar capacidad de negociación, claro, también a nosotros. Porque tú llegaste con una valoración, nosotros te hicimos una oferta. Y fueron y pensaron y volvieron con la misma del principio. Literal dieron con la misma. El doble, por el doble la participación, creo que decimos. O sea, no nos dieron realmente nada. Luego hace una contraoferta.
¿Por todos? 500 por el 10. Sí, bueno. Es un trato. ¿Tenemos un trato? ¿Tenemos trato? Muchachos, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Bien, yo sé que los tiburones también tienen una parte social dentro de su corazón y en la actualidad pues creemos que con esta nueva negociación nuestros agricultores van a crecer muchísimo de la mano de nosotros. Muy, muy, muy bueno. El tema de Pasiflora, el nombre de Paz y el concepto. No, no, no. 359 agricultores, ya no son poquitos, ya administrar 359. No, esto me tiene matado.